En realidad es que debe de hacer eso, limpia lo que de lo que no vale, de lo que ya es antiguo, a lo mejor de lo que ya no se utiliza, fija el uso. ...para que no haya equívoco ...y bueno, y el da esplendor ya es algo... ...no sé, me imagino que por la lucha... ...por la lengua española y tal, ¿no?... ...entonces el primero va siempre... ...el, el habla, primero va siempre... ...siempre la creación de, del hablante... ...y detrás va la, la academia recogiendo... ...acotando... ...fijando los usos para que pervivan... ...si es que realmente son aceptados... Uh -huh. ...los términos". Si alguien en la década de los 60 o de los 70... escucha la frase... ...te mando un link que he descubierto googleando... No entendería nada y sin embargo es fácil oírla hoy entre los jóvenes. Como filólogo, ¿qué, qué te parece este, este fenómeno? Hay que distinguir hay un, pa, un par de cosas. Por ejemplo, en la frase que tú has dicho, te mando un link que he descubierto googleando. El googleando es una adaptación. El español tiene algo que no tiene, por ejemplo, el francés y otras, y otras lenguas romances, que es la maravillosa capacidad de adaptar a la propia lengua términos extranjeros de hacerle pues este googleando este ponerle este gerundio al final a un término que, que es inglés no y que de hecho no es ni siquiera un verbo ¿eh? googlear no existe no en inglés de, de, de Google como todos sabemos no del buscador este tan maravilloso entonces el español eh, adapta recoge eh, asimila transforma y eso es bueno, eso es bueno porque indica que nuestra lengua, nuestra forma de ser, nuestra forma de ver el mundo es creativa, siempre va a ser creativa. Entonces, si no somos nosotros capaces de crear una palabra, un término, sí somos capaces de adaptarlo, de transformarlo, de romperlo, de, de usarlo a, nuestro, a nuestra conveniencia. ¿no? Eh, en cuanto a link, bueno, eso es, hay una palabra que es enlace. A mí yo cada vez más intento utilizar palabras si existen en español. Eh, ...y dejar un poco de lado las inglesas... ...siempre que sea posible, ¿no? otras veces no... ...entonces lo ideal, lo ideal sería utilizar siempre... ...el, el término correcto español, si sí existe... ...bueno y si no existe, pues como acabas de decir... ...adaptarlo, aceptarlo, asimilarlo, eso enriquece también... ...no olvidemos que nuestra lengua se compone de, de aportes... ...como griegos, latinos, árabes... Y, ...y a partir de una base ibera también anterior... ¿no? ...es decir, la lengua no puede ser... No, ...no debemos ser nunca chauvinistas en esto... ...tenemos que estar siempre abiertos pero desde luego con la conciencia muy clara de que, de que si hay un término que funciona, porque enlace es una palabra, enlace, tomo este ejemplo porque, porque tú, que tú has dicho, no una palabra viva, una palabra conocida, una palabra totalmente comprensible, si existe, bueno, pues vamos a usarla. Lo otro, como el zapear, como el googlear, como bueno, pues, lo podemos adaptar, lo podemos usar. Esto es una de las cuestiones que te quería decir. La otra es... Eh, el, el hecho de que a lo mejor utilicemos demasiadas palabras mm, rompiéndolas, eh, como hacen muchas veces ahora en los lenguajes con los SMS, lo, los chats con los, chat. los chats, todo esto, que es también un fenómeno de nuestro tiempo, también proviene de internet, de los móviles, de la, de la oportunidad o de la facilidad que nos dan los nuevos medios de comunicarnos para, para eso, para comunicarnos. Entonces eso sí es peligroso, eso yo desde luego no soy partidario, es decir, entiendo que nadie le puede poner puertas al campo, que es un lenguaje sobre todo relacionado con la juventud, que inventa, que es creativa, que el que te lo transforma en una K, que el, el mucho te pone mucho con X porque es más rápido, en vez de poner dos letras pues te lo soluciona con una. Esto tiene un peligro y por, porque es que claro el, el que lo usa el usuario debe de conocer que hay distintos niveles de habla. Entonces de acuerdo que a lo mejor en un ámbito en un contexto eh, absolutamente de no sé de amistad de cotidianidad, pues bueno se puede usar siempre que el otro lo, lo acepte, lo reconoce y lo usa, pero que luego realmente eso no es la lengua eh, correcta. ¿Eh? Pero está triunfando, más. eso es un hecho. Pero yo creo que está triunfando en esos ámbitos, en los móviles, en los chats eh, y poco más. El llevar eso a la lengua corriente, a la lengua de comunicación, a la lengua educativa, por ejemplo, sería un peligro y un error. ¿eh? Y eso hay que corregirlo. Uh -huh. Eso sí, soy partidario de que por ahí no, puede, no, por ahí no se puede andar, porque tenemos que evitar el galimatías y, y una creación de un poco eh, exacerbada, ¿no? En ese sentido. ¿Tú crees que el español que hoy hablamos se va a parecer mucho al que se hablará dentro de 50 años? Sí, de, de, de aquí a 50 años yo creo que sí, porque las lenguas cambian, pero no tan rápido. ¿no? Eh, si uno coge textos del siglo XIX, si, quitándole un poco lo almibarado, lo barroquista que podía ser todavía en esa época eh, el lenguaje, eh, coge textos de Pérez Galdós, que es un maravilloso escritor, eh, pero tiene a lo mejor todavía un poco de. De, ¿Cómo lo diría? De, 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 de recargamiento en la expresión, de entonces pues eso se va simplificando, es cierto que, es cierto que el recargamiento se, se simplifica, se busca más la claridad, la, que sea todo más directo, más espontáneo, eso sí. Ahora cambiarlo, como cambiar la lengua, yo creo que es pronto, a lo mejor 50 años. ¿no? Es cierto Con la que, rapidez de internet, quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Esto no se puede decir, Desde luego es muy atrevido decir una cosa u otra, ¿no? Pero quién sabe. Alberto Díaz Villaseñor, nuestro invitado de esta noche es también coordinador de las jornadas internacionales de novela negra que se celebran en Peñarroya Pueblo Nuevo, un evento único en la provincia y que poco a poco se va consolidando. ¿Cómo surgió la idea de hacer estas jornadas dedicadas a la novela negra? Sí, la, la idea ya, bueno, aparte eh, la organiza la asociación cultural a la que pertenezco, Ciudad de Peñarroya Pueblo Nuevo. La idea es por el, el propio gusto que yo tengo por la novela negra, por la novela policíaca también, que no es lo mismo aunque se parece. Eh, entonces, claro, cuando a uno le interesa algo, o le gusta, pues intenta, no sé, que se dé a conocer más. ¿no? Y también eh, aprovechando la coyuntura de que en Córdoba pues, están existiendo personas que están escribiendo novela negra, de una muy buena, muy interesante, muy reconocida ya, eh, con lo cual he trabado contacto en estos últimos años, hemos hecho amistad y tal. Bueno, entonces, la idea surge sola, digamos, ¿no? si hay un gusto y una predisposición. Parece que esta época también es propicia para la novela negra y se está, está teniendo mucho eco. Y tenemos, por conocimiento, por amistad, autores y personas relacionadas con la novela negra que, que están a mano, bueno, ¿por qué no aprovechar eso, hacer, hacer un conjunto y, y montar una jornada? ¿no? ...entonces de ahí surgió un poco la idea... Eh, ...luego se me ocurrió, yo mmm, conocía eh, como muchas personas... ...pues eh, somos capaces de a lo mejor mantener una videoconferencia... ...además por motivos profesionales a veces... Eh, ...en mi trabajo pues montar alguna videoconferencia... ...y también pensaba bueno, por qué no adaptar esto... ...por qué no ap aprovecharlo para dar a conocer... ...más allá lo que aquí se cuece ¿no?... ...en, en Córdoba, en Peñarroya por así decirlo... ...pero en general es la literatura cordobesa... ...y lo damos a conocer al mundo... Eh, muy fácil, bueno pues no tenemos medios para atraer a grandes autores mmm, por ahí de por ahí a pagarle un billete de avión y, hacer, y hacerlos venir, pero si sí tenemos una videocámara, eh, tenemos unos programas que nos permiten comunicarnos, ahorramos mucho que estamos en crisis sí. y, además no, y además no tenemos medios. Y de esa manera tenemos con nosotros autores internacionales, de, que se llame Jornada Internacional, uh -huh. y, y nos cuentan sus experiencias. Y, y luego lo que hacemos es que colgamos en la red. El primer año lo hicimos incluso en directo, lo lanzamos a internet. Pero vamos, había problemas de velocidad porque, lógicamente, estas cosas necesitan líneas especiales de telefónica. Pero bueno, como no podía ser, pero luego colgamos en la red el, el resultado y cualquier persona es capaz de acceder. Es decir, se trata de usar los medios que tenemos a nuestro alcance, de las tecnologías de la información y la comunicación, de una manera creativa, inteligente y, y usarlas de verdad. Es decir, si están a nuestro alcance, en nuestros medios, vamos a usarlas y vamos a hacer que esto se conozca. Alberto, ¿cómo, ¿cómo explicas el auge que está teniendo actualmente la novela negra? Sí, pues yo creo que todos estamos de acuerdo ¿no? en que en épocas de crisis eh, este tipo de, de, de género triunfa. La novela negra no es solamente una resolución de casos policiales, ¿no? más o menos difíciles, es por parte de un protagonista, sino que la novela, la novela negra in, implica un, un, un encuadre, un entorno social, un ámbito, un contexto muy concreto normalmente degradado normalmente oscuro normalmente con dificultades a veces miserable eh, y bueno en las épocas de crisis pues nuestros contextos nuestro ambiente es un, ambiente, un contexto normalmente degradado con problemas sociales entonces es un género que se adapta muy bien a estos contextos de crisis no eh, cada vez que ha habido en el siglo XX fundamentalmente aunque ya también en el XIX había había este tipo de novelas eh, se dan estas circunstancias o estas condiciones, pues surge o por lo menos triunfa con más fuerza el género. Porque no solamente está el protagonista, que suele ser un antihéroe, anti suele ser, sino que también están hay otra serie de personajes, de circunstancias, de dificultades sociales que aparecen ahí en la novela. ¿Es una expresión del desencanto que existe actualmente? Sí, Sí, yo pienso que sí. Es una expresión, pero curiosamente hay como una recreación de recrearse, no de volver a crear, sino de recrearse. En eso, eh, los autores de novela negra que utilizan fundamentalmente antihéroes, que son la mayor parte de la, la, todos los personajes de novela negra suelen ser antihéroes, pues lo digamos que se recrean en ellos, se regodean un poco en ellos, de manera que lo convierten en un objeto literario eh, y hacen que nos guste, hace que, que lo, lo apreciemos, nos reconozcamos en ellos y disfrutemos, que es una gran desde luego, una gran habilidad por parte de los escritores que se dedican a este tipo de género. Además, siempre coincide su auge con la época de crisis. Sí, estamos hablando, ¿no? En época de crisis, en épocas de dificultades, eh, la gente busca, eh, no sé, quizás reflejarse, retratarse, ver que eh, la, los protagonistas del momento de la sociedad no son grandes, no son maravillosas personas, sino que son esos antihéroes de los que hablábamos, ¿no? Son personas corrientes, con mil defectos, débiles, mezquinos de a veces. Aunque al final, siempre en las novelas negras, curiosamente, triunfa por lo menos una, una cierta moral, una cierta una mora ética, una ética. Una ética, cierta ética, sí. Incluso los antihéroes héroes siempre, eh, su fin, eh, digamos que es positivo. Eh, digamos que nadan, nadan entre la miseria, nadan entre las dificultades, entre los problemas pero como que al final eh, triunfa, por así decirlo, el bien, y esto es muy arriesgado decirlo, porque suena muy bonito, suena muy rimbombante, pero digamos que si no triunfa el bien, digamos que triunfa cierta humanidad, cierto sentido de lo humano, y Eso sí. eso es bueno también. Y no puede ser que también triunfe en esta época, porque estamos viendo que ladrones, asesinos, eh, del todo, eh, eh, burlan la justicia con demasiada facilidad. Claro, 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 eh, digamos que está ahí, la, la literatura, eh, dicen que la realidad imita al arte, ¿no? <laughs> o, o, eh, o al revés, yo no sé muchas veces quién imita a quién si la, la realidad del arte o el arte de la realidad. Es, está, es cierto que la, el, el arte imita muchas veces la realidad, la realidad también imita al arte, pero en este caso la, los temas, los personajes están en la calle, están en la televisión, están en, en la prensa. Vemos este tipo de personas, de, persona de toda, algunos sinvergüenzas, otros pícaros. Otros corruptos que son, que son novelables. Son, de hecho, tenemos la novela cordobesa, ahora por excelencia, más reciente de novela negra, Venegas, ¿no? Del autor cordobés, Francisco asegurado ¿Cómo ponen esas páginas, pues hechos muy reconocibles, ciertamente un poco, muy poquito, enmascarados, es ¿eh? En eso el Paco Jurado ha sido muy valiente, pero, pero desde luego muy reconocible en cuanto a la actualidad. ...y son personajes y situaciones absolutamente novelables. ¿Sabemos quiénes son ya los buenos y quiénes son los malos? Los buenos, yo siempre que está claro, siempre... ...quienes son y los malos, siempre está claro quiénes son... ...pero en, esta, en, este, en el género de la novela, en la vida y en todo, ¿no?... ...yo creo que el bueno es el que no hace daño a los demás... Mm. ...y el malo es el que va a aprovecharse y hacer daño. Tomando esas dos premisas, luego las podemos adornar... ...con historias, con situaciones que se entremezclan... Con, bueno, con montones de anécdotas ¿no? o, o, de, o de acciones paralelas, todo lo que quieras, ¿no? pero los buenos y los malos están siempre muy definidos. El bueno no tiene incluso ni por qué a lo mejor ayudar a los demás, pero con no hacer daño ya, ya nos conformamos. Ya nos conformamos por lo menos en literatura y el malo está claro que es el opositor Nuevo lapidario es tu último libro de poesía publicado, pero creo que preparas otro que va a hablar de la crisis. Bueno, en ello andamos. ¿Y cómo lo <laughs> ves. O no sea, bueno, ves? adelantar demasiado, pero sí, hay un proyecto poético relacionado con la situación actual, ¿no? con la situación actual económica, fundamentalmente social, pero sobre todo económica, y que no estará exenta ni de ironía ni de humor, que yo creo que es la forma en la que a mí me gusta, por lo menos, escribir, eh, de manera que se podamos denunciar situaciones, hechos, momentos clave. ...pero siempre con un regusto irónico... ...porque la ironía al fin y al cabo y el humor... Eh, ...siempre deja un pozo de... ...no sé qué hace pensar ¿no?... ...y que... ...y siempre el enfrentarse a una realidad... ...o a la propia realidad de uno mismo... ...de un punto de vista extraño desde fuera... ...como si no le pasara a uno... ...sino que... ...sino que... ...no fuera a la vez protagonista y espectador... ...y las personas a las que se refieren estos textos... ...fueran también protagonistas y espectadores... ...pues creo que... ...que hace a uno tener cierta perspectiva... Mirar las cosas con cierta complicidad, con un guiño de, de comprensión y al final pues, el, humor es, es, el humor o la ironía es el compendio de todo eso. ¿Crees que tenemos muchas ganas de reír con la que está cayendo? Sí, 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 yo creo que sí. Yo creo que...